ambiente ventilado todos los días. Bueno, ahí era que lo veía el señor con el gorrito, ya vamos a empezar a insistir con toda la protección solar, ¿eh? El gorrito, los anteojos, el protector en crema, en aerosol, en fin. Vamos a, hablando del dengue también, el tema del, de la pastillita a la noche o de la espiral, ¿eh? Porque el, hay... La manga larga. Exacto, la manga larga, en fin. Bueno, pero hoy estamos hablando de Parkinson, más precisamente, y ¿el Parkinson puede afectar otros órganos del cuerpo? Esto es, sí. Es así. Órganos o sistemas, digamos. Hay que convengamos que todo lo que vemos motor a simple vista, nosotros tenemos sistemas propios que también, digamos, tienen inervación motora, claro, y que necesitan de movimientos para cumplir la función que corresponde. Uno de los sistemas más afectados suele ser el digestivo, por ejemplo, en donde a lo largo de la evolución de la enfermedad vamos a ver que el paciente empieza con trastornos francos para tragar, todo lo que implica una motilidad voluntaria o involuntaria, como todo es la parte intestinal, empiezan a ser pacientes constipados, tienen mucha complicación de impacto fecal, de bolo fecal y básicamente de, se llama disfagia, es decir, del trastorno deglutorio. Los pacientes muy evolucionados suelen ser el paciente que se babea, que no puede tragar su propia saliva, ¿sí? Y es uno de los síntomas que más responde al tratamiento. Cuando muchas de las veces queremos medir el impacto y la efectividad del tratamiento, vemos que es una de las cosas que más rápido se corrige. Otro sistema afectado es todo el vesical, ¿sí? En donde hay una serie de coordinación motora para todo lo que es el vaciado de la vejiga. Entonces uno de los sistemas empiezan a tener trastornos de hiperactividad de la vejiga y trastornos obviamente evacuatorios. Claro. Hay que saber, generalmente el paciente parkinsoniano tiene anosmia, que significa que pierde el olfato, y también tiene problemas en la visión por todo lo que es la parte motora de todo lo que es la coordinación de los músculos de la visión, y empieza a ver doble o empieza a ver borroso. Pero no se imagina uno el impacto interno que se tiene, ¿no? Exactamente. Es que es enorme. Y otro de los sistemas afectados es el respiratorio, ¿sí? En donde el paciente empieza a manejar mal sus secreciones, empieza a tener como trastornos en los movimientos respiratorios, y se da una mala combinación cuando sucede también, que muy frecuentemente le sucede, que se broncoaspire por el tema del trastorno deglutorio, claro, más un pulmón que no puede defenderse bien de esa situación, y las bronconeumonías aspirativas es una de las, claro, complicaciones tardías de los pacientes muy complicados. Por eso vos hacías referencia de que posiblemente sea uno de los, de los pacientes o una de las patologías, sí, que mayor control necesita, ¿no? Exactamente. Tiene que, porque aparte que son síntomas y son cosas que al médico le hace pensar que, hay que ajustar o no, o ver con el tema de la medicación. Claro. Dos cositas, lo emocional y todo lo que es la esfera sexual. Sí, bueno, el paciente, por eso me voy a mover con Valeria. Tiene problemas de eso también. Todos, sí, coinciden, inclusive el doctor que hoy tenemos como invitado, es que el impacto social de esta enfermedad es enorme, ¿no? Y elegimos por ahí tratar una de ellas, que puede ser el aspecto sexual, pero que va desde lo alimenticio, como decíamos, sí, el impacto que esto puede generar en la familia, en los hijos, en, sí, ver que su mamá, que su papá se transforma y sigue siendo él, pero tiene dificultades que hasta ese momento, hasta hace poco no tenía. Sí, totalmente. Lo laboral, que es enorme, porque muchas personas tienen que dejar su propio trabajo porque no pueden realizarlo. Hay pacientes que terminan aislándose socialmente, claro, o empezar a tener dificultades de convivencia. Sí, me gustaba orientar por ahí hoy el tema, porque no podemos hablar de todo justamente, exacto, a la pareja, porque muchas veces, como se da en personas mayores de 50 años, se cae en el error de pensar de que son personas a las que ya no le importa más la esfera sexual, y que hablamos de una enfermedad que en realidad se convierte en el eje de la situación más importante de la pareja, y entonces se va relegando el aspecto sexual. De esto no se habla, hay vergüenza, hay como, no se sabe cómo incluir el tema de la sexualidad en un momento tan tenso, en donde si en una pareja hay crisis, imagínense cuando nos enteramos de que ella o él padece de una enfermedad de estas características. Entonces es muy importante saber que no, Parkinson no es igual a no más sexualidad, sino que sexualidad no es igual a únicamente sexo,
que de verdad hay muchas implicancias, que de verdad es difícil por ahí mantener la erección, es difícil, disminuye la libido, hay muchos temblores, la autoestima decae, psicológicamente están más irritables, más depresivos. Todo esto afecta a una sexualidad, no hablo únicamente de sexo, de la cual sí hay que conversar, porque si no, realmente esto termina deteriorando a la pareja, claro. La comunicación se hace cada vez más distante, uh-huh. Empiezan los rechazos, realmente uno se convierte en el cuidador del otro, esto cambia mucho los roles y tenemos que saber hasta dónde, porque una persona con Parkinson necesita también mimos, caricias, abrazos, escuchas, que estén atentos y esto no se puede sacar de cuajo. Imaginaba, ¿no?, el romper con este pudor y poder inclusive a través del médico y de la persona que trata al paciente con Parkinson, tomarnos un espacio para también estas consultas, porque sí. Siempre aparece algo más importante o algo más grave, ¿no? No puede comer, no puede tomar, no puede ir al baño, claro. Y se empiezan a relegar cosas que también conforman parte de algo que es vital. Totalmente. Que es, bueno, esta armonía familiar, de pareja. Lo que pasa es que lo motor hace mucho ruido. Y más en el Parkinson. Entonces pensamos que lo emocional es algo con lo que normalmente lo hacemos, que pensamos que lo emocional es aquello con lo que sí se puede convivir y tenemos que apuntar a lo médico, que es lo más serio, que es lo más puntual, que es lo más visible. Pero realmente lo emocional es lo que ampara y es la base de poder soportar, tolerar y convivir con esta enfermedad de la mejor manera. Tenemos mensajes, Roberto. Así es, Estela de Avellaneda dice, ¿cuáles son los indicios a los que hay que prestar atención como para consultar al médico? ¿Un médico clínico lo puede diagnosticar al Parkinson? Sí, lo puede diagnosticar o sospechar, digamos, es unir todo un cuadro clínico. En realidad, el paciente generalmente viene a consultar porque empieza a notar que cierta rigidez, no todos los síntomas se pueden dar juntos. Claro. A la gente generalmente le preocupa, o que empiece con el temblor, ¿sí? Todo, no, el doctor dijo algo que es así, no todos los temblores son Parkinson, pero sí siempre el Parkinson está acompañado del temblor, hay que ver que generalmente es unilateral. Hay algunas cosas que anteceden antes y un médico tiene que estar atento, que es el paciente que empieza con dificultad al escribir y no siempre eso es consultado. Antes del temblor propiamente dicho, como algo muy previo y muy precoz, empieza el paciente a tener dificultad en poder respetar, por ejemplo, un renglón o ve cambios sutiles en su letra. No siempre consulta, pero cuando empieza con algunas otras cosas es lo primero que le pregunta a un médico. Doctor, y también usted hacía referencia al tema de la rigidez, ¿no? Como otro de los síntomas. La marcha. Sí, precisamente la marcha es otro grave problema también de la enfermedad de Parkinson. También lo vemos en pacientes de Parkinson avanzados, tienen un impacto sobre la marcha muy, muy importante. Y a veces suele ser un problema grave porque eso, digamos, los lleva a tener problemas como, por ejemplo, caídas y algunas otras complicaciones con respecto. Entonces el paciente va caminando y es como que se va frenando como si tuviese un imán sobre los pies. Eso se llama freezing y es todo un problema. A veces es difícil de tratar. Y a veces ahí tenemos, siempre viene con una preocupación, pero también el examen físico es importante porque muchas veces, más allá de la marcha en sí alterado y demás, nosotros tenemos signos que vemos. Está el típico de la rueda dentada, en donde hacemos algunas accionares. Y en vez de bajar así, baja en... Claro, que da como cierta rigidez y demás. Así que, bueno, pueden ser cosas muy sutiles. Entréguese, doctora, casi. No se resista. No, pueden ser cosas muy sutiles, pero sí hay cosas que un médico, de saber de la enfermedad y de revisar bien, puede encaminar hacia el diagnóstico de Parkinson. Bueno, y otra de las grandes preguntas que estaba en el mensaje, que me gustaría que enfaticemos, es acerca de quién puede realizar este diagnóstico. En realidad, en primera instancia, siempre llega al clínico general. Quienes somos clínicos y geriatras estamos capacitados, sabemos de la enfermedad. Uh-huh. Hay un dicho que dice, se diagnostica también lo que se sabe. Es decir, si el médico, obviamente, cuando no sabe la enfermedad no la vamos a encontrar. Totalmente. Cualquier médico bien entrenado que sepa de la enfermedad, de los signos precoces, y en línea general es un buen clínico, un geriatra, lo puede diagnosticar, y si no, un neurólogo, obviamente. Esto es interesante que planteaba Andrea, porque cuando nosotros hablamos inclusive de enfermedades raras, siempre nuestros médicos nos dicen, uno no sabe de todo.
permanentemente. Por eso existen las especialidades, porque se pueden abordar una cantidad de síntomas o de signos que pueden empezar a derivar en distintas investigaciones. Digamos, ¿no? Que el Parkinson, lamentablemente, hoy en día es una entidad muy instalada. Lo más importante que tenemos que tener los médicos es la sospecha. Claro. Cuando vos tenés la sospecha, derivás a la persona correspondiente. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Enseguida estamos respondiendo más mensajes. Vamos a conversar también con el doctor Sinek respecto si esto es una enfermedad que pueden padecer los menores, no sé si los niños, pero por ahí los adolescentes, y si se tiene relación con alguna enfermedad de base de los padres. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta. Para prevenir la violencia hay que informarse. Y vos nos podés ayudar. La violencia familiar aparece en toda clase de hogares. Es un ataque contra la salud y la vida de muchas mujeres. Por eso, ojo, es muy importante que estés atenta a las señales. No dejes que te golpeen, que te empujen ni te insulten. Si sos víctima del maltrato, golpes o abandono, o si sabes de algún familiar o una amiga que está viviendo esa situación, llama al 137 en la ciudad de Buenos Aires las 24 horas, los 365 días del año. Decile no a la violencia. Si vos no podés frenarla, nosotros sí. ¿Sabías que es importante que las mujeres embarazadas sepan que el plan médico obligatorio cubre en su totalidad la atención del embarazo y el parto desde el diagnóstico y hasta el primer mes posterior al nacimiento? Estudios durante el embarazo, cursos de parto sin temor, internación, parto, cesárea y cobertura total para los medicamentos.